policía, no entra nada, no entra bombero, nada. O sea, acá si te accidentaste o si te está quemando una casa, arreglátela como puedes. Y como no es durar, no tenemos agua potable ni nada, solamente tenemos unas cubas que nos dan, entran en el aguatero, nos dejan agua y eso lo que usamos para la ropa, para bañarnos, para todo. Es un vecino el que trae agua en su camión para ayudar a todos, no es que viene alguien de afuera, no es claro, un vecino es que está acá en la toma, cargan agua en su camión y nos ayuda a todos. No es que viene alguien, pone la municipalidad o AIGA, y si le llevamos un camión de agua para... Somos nosotros los vecinos los que nos manejamos, no somos nada. ¿Tu nombre era? Juan. ¿Juan y? Luciano. Luciano, y para entender la organización, ¿usted tiene una idea de cuánta gente hay, cuántas familias, si están llegando más? Sí, día a día se está llegando más. Está llegando algún más número? ¿Manejan algún número? Y calcular unas 300 familias, sí, más o menos, ¿no? ¿Está seguro? 300, 600 familias más o menos de acá. Y cada día se está viniendo más. Porque si nos vamos allá a la punta, sigue hacia abajo, sigue. Podemos ir para allá y por todos lados. ¿Podemos ir por allá? Hay más casillas todavía. ¿A dónde? Ahí cuando está bajando la barda están pegadas las casillas. Uh-huh. Están, vos mientras bajando, vos ves las casillas que están apenas, se están por caer y nadie nos viene a ayudar acá en la toma. Todos los vecinos, cuando lo que podemos, mientras lo podemos, lo ayudamos, pero no lo podemos. Hagamos fuego porque nadie nos ayuda acá. Nadie te ayuda. ¿Cómo es tu nombre? Johnny. Johnny. Bueno, ¿te parece que caminemos un poco para allá o quieren, ustedes dicen que volvamos? Sí, para ¿para allá? Lo impactante que un poco lo que les había comentado a César, la cantidad de infancias, ¿no? Sí. Para tener idea de lo que hablamos, de una de las provincias con la mayor cantidad de recursos del país, y esta situación, ¿no? El tema de la criminalización hacia la pobreza y un hecho histórico, ¿no? Esta ciudad le regaló a las familias más ricas, donde se incluye obviamente a la familia del gobernador, todo un predio para hacer una cancha de golf. Se lo regaló al lado de un sector carísimo que es pegado al río Neuquén. Es todo leña. Y no todos tienen garrafa tampoco. Electricidad, construcción eléctrica, eso no, porque encima tenemos una luz, que la luz, por eso dije que no tenemos luz, porque la luz nosotros la tenemos escondida. Si se enteran que nosotros tenemos luz, por eso que no tenemos foco en la calle, nada, nos cortan de vuelta la luz. Y tenemos una luz mínima. Que nos César, que ¿pueden cortar la luz? ¿Es posible? O sea, legalmente, sabiendo que hay familias con bebés y eso. Mirá, lo están haciendo y... E incluso en los últimos robos de cable prácticamente estuvo metida hasta la propia cooperativa, la fiscalía también sabía y no hacían nada. Por eso yo te decía, hay una orientación del gobierno que es desalojarlo por los vías de los hechos. Es dejar que no te asienta, que no puedas crecer, que no tengas ningún servicio y que por esa vía te vayas. Lo del cable fue un abuso porque supuestamente era por la evidencia que llevaron ese tramo de cable. Pero eran 700 metros. Acá lo hicieron también, a lo bajo, pero ¿cómo se llama? Se sacaron 20 metros nomás, como bien, porque ellos justo lo pasaron una vez. Entonces no se llevaron todo. Y acá sí, nosotros nos sacaron de allá hasta acá, 700 metros de cable. De ese que viene con 380 y 220, que viene de 4 cables. Entonces, y eso nosotros lo tatuamos a pulmón, como decía él. Nosotros presentamos los papeles, los recibos que nos habíamos comprado, los cables. Todo legal, pues. Nosotros los pulmones presentamos los papeles que los cables eran legales porque los compramos y no se devolvió nada. No se reconoció nada. Fue perdido, son robos, nos robaron, es así, simple. Y 700 metros, nunca más hubo
700 metros, sí, encima son de 4 horas, sacar la cuenta, 1400 metros del museo. Entonces con lo que quedó, yo porque yo soy el que hago acá electricidad, sí. Con lo que quedó, los abrimos así como están ahí, hicimos de 2 hebras, y para poder llegar a los más de 5. Pero eso no, no es iluminación, ni mucho menos, nada, para tirarla. No, así, prende y apaga, no te dan heladera, no tenés nada. Como será, tenemos gente, en caso de una nena que tiene síndrome de Down allá, deja sí o sí necesita comer todo licuado, necesita todo, y hay así varios casos de los niños que tienen sus medicamentos, claro, sus cosas en la heladera, que sí o sí necesitan el frío para conservar lo que es medicamento, comida, y no lo pueden hacer, no lo tienen, no pueden usar la heladera, no pueden nada. Estoy viendo... No los dejan tener una buena red de luz. Claro. Porque nosotros lo podríamos hacer por nuestros medios, pero vienen y nos sacan las cosas, nos cortan los cables y no, o sea, como que sí o sí los quieren impedir. No nos dejan impedir. Avanzar. Claro. No los quieren dejar avanzar para no quedarlos, no sacar las malas. Acá hay criaturas, hay gente que está enferma, que está, que sí o sí está anciano, gente grande, o sea. Cuéntame lo del agua, cómo... algo tan fundamental como el agua para los bebés, para, no sé, tomar un mate, para lavar la ropa, para vivir. En los bidones de Aqualip, en esos bidones de los vacíos bajamos a buscar abajo, y si no, bueno, viene un camión que les vende también los bidones de agua, pero no todos tienen la posibilidad de comprar el bidón del agua. Claro. ¿Cuánto está un bidón de agua? 400 pesos. 400 pesos, ¿y por cuánto te dura? Depende de qué gasto si tengas. Criatura, 5 días como mucho, si lo usas para tomar agua nomás. Claro, si porque criatura, si vos tenés que cocinar o hacer algo más, olvídate que te dura menos de un día. Y 400 nos cobra el camión que nos trae los totenes. O sea, que ya, y de eso, dos la semana tenés seguro, entre ropa, bañar las cosas, los nenes que tienen criatura, todo. Y hay que tener, todos los dos veces a la semana, 400, 1200 con el coso del agua. Todo comer, porque eso es toda una lucha, tenemos que comer. La garrafa de gas, porque a veces no te queda otra en las noches, calefaccionarte con un poco de gas de tu propia garrafa, porque te morís de frío acá, ¿no? Acá en la altura esta te pega un viento, te pega pero fuerte y trae frío. Es vivir el día a día, ¿no? No podés comprar, no podés comprar la carne porque se te pone feo, no podés comprar pollo, se te pone feo, verdura no la podés mantener, claro, mucho porque se pone feo. O sea, si no tenés la plata para comprar el día a día, te cae de hambre. Es así, por eso que acá nosotros decidimos, entre los vecinos, a pulmón de nosotros, hacer el merendero y el comedor. El comedor funciona sábado y domingo. ¿El comedor dónde está? Ahí donde estábamos recién, en la esquina. Ese es el comedor. Ajá, por eso le hacía señas yo que ahí estaba. ¿Y cada cuánto funciona? Sábado y domingo nocturno, porque no hay recursos como para hacerlo todos los días, que es lo que uno quisiera. Pero es todo que unos vecinos, nosotros, uno se mueve, va y consigue una bolsa de papa, un zapallo y así. Pero son ¿cuántas viandas están preparando más o menos? Sí, no sé, ¿sabes? Pero calcularle unas 50 viandas. Pero no alcanza para todo. No alcanza porque llega y la gente llega y no queda. No queda comida y te parte el corazón porque son, se van y vienen a buscar la comida y no llegan. Entonces capaz que es el único plato de comida que tienen en la noche y ¿qué toman? ¿Qué comen? Si no hay acá, no hay negocios. Tienen negocito acá, pero no tienen... Tampoco para mantener lo que es carne y todo eso, tienen lo básico nomás. El alimento no tienen, caminamos para allá y contame un poco lo del merendero. No, y el merendero lo hago acá en mi casilla yo. Pero también todo a pulmón, como ser ahora que trajeron una ropa, una mercadería, una leche, pero hay días que no hay. Uh-huh. Y yo salgo a conseguir, yo voy y le consigo a mi hermano allá una caja de té o algo. Y aunque sea un té, un mate cocido, yo le hago. Y lo que es para el pan, eso yo la amaso, yo le hago las tortas, rojitas, acá en mi casa. ¿Eso lo haces con tu compañera? Sí, no, yo sí solo. ¿Solo? Yo con los vecinos que me ayudan, no, uno que otro vecino que viene a ayudarme, con mi vecino. Y nada, bueno, a mí me ha tocado hacerlo solo también, pero no, eso a mí no me molesta. ¿Querés pasarnos la data para los que quieran venir a ayudar? ¿Cómo se llama? Sí, ayudar sí. Es... Ajá, ayudar es vivir, lo pusimos el vendero. Pero tenemos un caso que allá, acá abajo también, hay otro que le pusieron el mismo nombre. Ah, sí. Claro, entonces pero... vamos a ver si lo cambiamos también, porque por ahí se mezclan las ayudas y eso y van para otro lado. Es decir, acá no han venido, vamos casi todos allá abajo. Dale. Yo, mientras yo tenga movilidad, no hay drama. Si no se habla con la solidaridad de alguno de los vecinos que pone su vehículo para acercarse a buscar alguna cosa o algo. Todo, ¿no? Todo sí, lo que sea, lo que viene. Para el comedor, tanto como para el comedor como para el merendero, tanto como abrigo, como frazada, como nylon, que es lo esencial.
Hablábamos recién de que no, bueno, el tema de la luz, el tema del gas, el tema del agua, y el tema de la policía, ¿cómo se porta con los vecinos? Me imagino, porque también si tenés algún quilombo, ¿a quién llamás? No, la policía vos la llamás para acá que me están robando, no vienen. Es como que esto está clausurado, como que tienen prohibido la pasada para venir a ayudarnos, pero ellos vinieron, entraron para cortar el cable, entraron lo más bien y a escondidas. Entran, lo firman a las personas, los que estamos acá, tiran drones, o que vienen con drones, se pone el móvil ahí en la entrada y entra el dron a ver si tenemos luz, qué estamos haciendo, cómo está la cosa acá adentro, pero para venir a darte una mano como... Se mandan los drones y se vienen los drones. Vienen ellos firmando, entran por acá, firman, sí. Y se van. Pero firman los cables, ¿verdad? Hay una nena, algo, y ya está firmando, Sí. Como que está sobrepasando la misma ley, que la ley la tendrían que hacer ellos, porque a un menor de edad, haciendo esas cosas, no podés venir y firmarlo. ¿Qué sabemos con qué intención lo está firmando? Porque claro. Por ahí ingresan hasta en autos particulares a firmar, ¿entendés? Y no sabés si están filmando para ayudar o para alguna cosa, o filmando para alguna cosa, algo para hacerle a alguno de los nenes, alguna cosa. Eso no te la da nadie. No lo saben ni los padres, nadie. No, claro. Cuando lo sacaron los cables, pasó que pasaron filmando dos noches seguidas, y al otro día, como a las 5 de la mañana, los sacaron los cables. Porque pasaron filmando, nos vimos nosotros mismos, nosotros dijimos, bueno. Encima con una cámara pasaron filmando. Sí, nos fuimos. No es que con un celular, nada, así. Quisimos volver a conectar. ¿Qué hacen, César, un trabajo de inteligencia, sí, la policía contra la vecina? Es un trabajo de inteligencia y por sobre todas las cosas, también es un método de regimentación, de vigilancia, de control social, porque justamente está la idea de que en esta toma hay ciertas cosas oscuras y por lo tanto quieren meter esa idea también, es seguir estigmatizando. Lo que ocurre siempre, pero bueno, la realidad indica otra cosa, que acá hay gente que quiere salir adelante. Dale, hacemos un bloque más, podemos ir para allá. Vamos a un corte y ya venimos con más Cartago.